Sandes, de cuyo nombre no quiero acordarme. Bueno, supongamos que ese es el nombre de este país. Existía un pueblo cubierto de flores de todos los colores. Y plantas verduleras a los alrededores. Donde se originan los ríos. Obvio que algo fríos por estar tan elevados. Y... ¡oh! ¿Pero qué es esto? ¿Qué personaje tan extraño? Parece haber sido por el río arrastrado. Creo que no sufrió ningún daño, pero todavía sigue desmayado. Ya que no le conocemos, démosle un nombre al desafortunado. Que se llame Toby. Y si se preguntan por qué, porque ese es el nombre que el guionista ya le ha dado. Toby. Toby. ¡Despierta, Toby! Ya es hora de que comience la historia. Oye, mira, ¿quién es? No lo sé. Parece que está dormido. Creo que sí. ¿Tú lo viste antes? No, no recuerdo haberlo visto nunca. ¿De dónde será? ¿De dónde habrá venido? No tengo idea. ¡Eh! No tengas miedo. ¡No te vayas! No tenemos nada. No te haremos daño. ¡No somos malos! No tengas miedo, Toby. Ellos son buenos. Deja que te los presente. Ellos son del pueblo de las Tarcas. Son los pequeños chillis de la familia Ullara. Viven aquí cerca. Estás en sus terrenos. Y mira allá. Las Tarcas más grandes se llaman malas. A pesar de que se llamen así, son generosas y trabajadoras. Y las Tarcas más adultas son las madres a quienes se las llama Taicas. Todos están preparando para trabajar y los chillis son necesarios. Será mejor que se den prisa, ya que sin ustedes no pueden empezar. Toby, desconcertado y sin nada comprender, se quedó mirando a las Tarcas correr, mientras se preguntaba qué irán a hacer. Las Tarcas, con porte elegante y alineados de atrás hacia adelante, la cabeza hacia el cielo empiezan a levantar y muy dulcemente comienzan a cantar. Toby, asombrado por tan melodioso canto, quiere hacer el intento y ser parte del momento. Toby a la fila se va acercando. Cuando las Tarcas se empiezan a mover, se pone en posición para el canto. Y entonces... ¿qué es eso? ¡Qué extraño! Solo una nota salía de él, que no combinaba con los demás al parecer. Oh, Toby, ¿qué irás a hacer? Qué raro suenas. ¿Estás enfermo? Un momento. Esto sí que es extraño. No te pareces a nosotros. ¿De dónde eres? Qué perturbador momento. Toby no recuerda nada. Ni en qué lugar estaba. Ni lo que allí estaba haciendo. Parece que tienes un buen problema, hijo. Creo que te perdiste. ¿Alguien conoce a este muchacho? Mira, ve al pueblo de los Museños. Allí vive alguien muy sabio que lo sabe todo y conoce a todos. Es muy viejo. Le dicen Saliwa. Seguro que él te puede ayudar. Ve detrás de esas colinas. Allí encontrarás un sendero. Síguelo y lo encontrarás. Si te pierdes, pregunta por Museño Saliwa. Todos lo conocen y te indicarán el camino. Ah, y ve por la sombrita. Y eso fue lo último que escuchó. Valiente su viaje empezó, mientras se preguntaba qué le pasó. Mientras Toby caminaba, se encontró con otras familias, todos del pueblo de las Tarcas. Primero la familia de Kurawara, con sus chilis, sus malas y sus taikas. Más altos que los Ullara, pasó al lado de ellos mientras los saludaba. Y cuando los veía, de su altura se asombraba. Más allá, la familia Salinas que vivían sobre las colinas
con sus chilis, sus malas y sus taikas, cuya gran altura no se comparaba con ninguna. Toby los saludó y su camino siguió. Un poco más alejadas de las familias ya saludadas, vivía la familia potosina, con sus chilis, sus malas y sus taikas, más grandes todavía. Toby se asombraba mientras los veía. ¡Vaya! ¡Esto no se acaba!, pensaba Toby mientras los saludaba. Siguiendo el sendero hasta donde el camino se separa, conoció a la familia Hualpara, también con sus chilis, sus malas y sus taikas, cuya altura no hay a quien no asombrara, y mientras los saludaba, pidió instrucciones para elegir el camino que debería seguir. Con 5 familias en total, Toby había terminado de recorrer el lugar, y del pueblo de las Tarcas ya había salido para llegar al pueblo de los Pinquillos. Dos familias vivían allí, y ya de lejos se los podía distinguir. Una brisa cálida llegó a sentir. Cuando de ellos al ver, su forma que era igual a él, llegó a pensar que allí podría pertenecer, y hacia ellos empezó a correr. ¡Oh no! ¡Qué espejismo tan cruel! Había algo que los diferenciaba. Primero el sombrero que sus cabezas tapaba, y por supuesto, su gran altura. Toby con ellos no se comparaba. Desilusionado y algo adolorido, y no sin antes hacia ellos un saludo merecido. Mientras los Coico le indicaban el camino para que pudiera llegar a su destino, Toby continuó aún más decidido de encontrar aquello que había perdido. Después de mucho caminar, Toby por fin había llegado al pueblo de los Moceños. Ya de lejos se observaba que Irazo lo esperaba junto al pequeño de Quinto, quien se había dado cuenta que alguien se acercaba. Toby al llegar les dijo que con Saligua necesitaba hablar, para que le pudiera ayudar a recordar el lugar de donde provenía y a donde no podía regresar, porque no sabía por dónde empezar a buscar. Pronto le llevaron con Saligua, pero Toby debería subir por una colina, pues Saligua era demasiado alto y no le escucharía si a su altura no se ponía. Toby al lado de ellos caminó, y mientras subía, hablaban de lo que le sucedía, cuando de pronto, a de Quinto de vista ya perdía. Y cuando la cabeza de Irazo alcanzó, él le dijo que siguiera, que no se preocupara, porque en la cima le esperaba salir, y se despidió. Toby caminó cuesta arriba, cansado, pero ansioso de ver a Saligua, hasta que por fin, al borde de la colina, allí estaba, ya lo veía. Hola Saligua, Toby le decía, y Saligua les respondía. ¡Oh, oh, qué pequeño eres! Y así, mientras hablaban, Saligua le explicaba que él era parte del pueblo de las Zampoñas, y que para llegar a su hogar, el camino que debería tomar era exactamente el mismo por donde vino. Y que cuando llegue al pueblo de las Tarcas, al otro lado del río encontraría su pueblito. Después de escuchar esto, Toby de nuevo su viaje empezó, más ansioso todavía, porque por fin a su familia vería. O eso parece. Después de mucho caminar, y ahora que Toby el río acaba de cruzar, con el pueblo de las Quenas directamente se puede encontrar al entrar al país de Autipacha. Al igual que las Tarcas, tenían sus malas y sus taikas, pero el más pequeño se llamaba Manco. Lo saludó y como que sintió que algo empezaba a recordar, cuando de pronto escuchó y reconoció un sonido familiar. Eran las zampoñas que tocaban su música ceremonial. Por fin había llegado, y ahora Toby corre apresurado para ver a su familia. Cuando llegó, su familia los recibió: zancas, maltas y un pequeño chul, a quien un componente se le perdió. Era Toby, quien en un pequeño accidente al río se cayó.
por fin en su sitio y al lado de los demás, la música empezó a sonar al compás de los bombos. De esta manera, por los países de Autipacha y Jalupacha, hemos conocido a los instrumentos de viento, pero repasemos un momento a los personajes que fuimos viendo. Primeramente, en el país de Jalupacha, en el pueblo de las Tarcas, existen 5 familias. Los Ullara, los Curahuara, las Salinas, las Potosinas y los Huaypares. Cada familia más grande que la anterior. Todas tienen sus chilis, sus malas y sus taicas. Después encontramos a los Pinquillo, donde solo hay 2 familias, los Coico y los Cachuiri, los primeros, los más grandes. Otra diferencia, aparte del tamaño, es el número de huecos que tienen por delante, los Coico con 6 y los Cachuiri con 5. Luego de un largo viaje, conocimos a los Moceños. El más pequeño se llama Zequinto, el del medio Irazo y el más grande Saligo. Ya del otro lado, en el país de Autipacha, está el pueblo de las Quenas. El más pequeño se llama Manco, le sigue la Mala y el más grande se llama Taika. Y para finalizar, en el pueblo de las Zampoñas, Toby es parte del más pequeño, el Chulo. Le sigue la Malta y después la Zanca. Así hemos terminado de conocer a los instrumentos de viento. Ahora, todos unidos, nos despedimos, deseando volver a verlos pronto. No tengas miedo, no te haremos nada. No tengas miedo, porque eso está escapando, ¿no? Sí. No tengas miedo. No tengas miedo. ¿A dónde vas? O sea, ¿cuánto sabes? No te vayas. Sí, eso está bien. No tengas miedo. No te vayas. No tenemos nada. Sí. Sí. Tenemos. Ya. No te vayas. No tengas miedo. Ven. Ven. Está bien. A ver, practicamos. Sí, practicaremos. Sí. No tengas miedo. Sí. Ahí, brother. Tratar como si estuvieras gritando ahí. Como estuvieras de drogada. Aunque no hay caso. ¡No tengas miedo! Amigo, vente por acá. No te haremos nada. ¿Puedo decir eso? Sí, está. Sí. ¿Qué raro suenas? ¿Estás enfermo? Sí, estoy perfecto. ¿Qué más y luego viene? Solo eso. Ya. Menos trabajo que la otra madre. Y grabando.
Rosumenas, ¿estás enfermo?